El verano es sinónimo de vacaciones, sol y calor, mucho calor. Para combatirlo, a falta de playa, lo más habitual es recurrir a la piscina. En España estamos muy acostumbrados a la piscina, al verano, al mar, ¿no? Y entonces es una situación normal, que es precisamente donde se dan los accidentes más graves, en tu entorno normal, cuando pasa algo. Entonces ellos vienen y no piensan que alguien se pueda ahogar en la piscina, ¿no? En realidad en España tenemos muchos ahogados a lo largo del periodo estival, ¿no?, del verano. Por eso en las piscinas públicas, a partir de un vaso de 25 metros, es obligatoria la presencia de enfermero. Su labor, la prevención de los principales riesgos que se pueden producir. Traumatismos, pues las caídas que a lo mejor al salir de la ducha puedan tener, aunque sí que es verdad que todos los suelos están preparados para ello. Anafilaxias, golpes de calor, insolaciones, deshidratación. Para estar preparados, en las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de Madrid realizan simulacros periódicos como este. Chicos, ¿qué ha pasado? Es una ahogada. Una ahogada, posible parada. Hola, hola. Vale. Parada cardiorrespiratoria. Por favor, RCP. Voy. Llamar al 112. Voy. Cadena de supervivencia, por favor, para activarla. David, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, cógeme. 28, 9, 30, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Seguimos con las compresiones. 8, 9, 10. 5 centímetros de profundidad. Vamos a monitorizar la frecuencia cardíaca. Monitorizando. Está avisado por si no te has enterado. Viene una UV. Vale. RCP. 2, 3. Seguimos. 3. Vale, está en fibrilación ventricular. No, 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 no pares. Sigue haciendo RCP. Vale, apartaros. Vamos a desfibrilar. Sigue RCP. 29, 30. Irra, por favor, cambiamos por David. 10, 11, 12, 13. Están todos bien puestos. Respira, tiene pulso. Evitar estas situaciones también está en nuestra mano si, como usuarios, tenemos sentido común, como recomiendan los enfermeros.